Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento, a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, te deseo feliz Navidad al mundo, a ti, a todos los amigos televidentes. Recordarle que lo que se celebra en Navidad es el nacimiento de Jesucristo, un hombre que trajo una filosofía que no se conocía. ¿Cuál es esa filosofía? Dominar al que te sigue sirviéndole. Es decir, el ministerio del servicio. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Fíjense que todos los paradigmas a nivel planetario en 2000 años, todos los que se han eternizado en el mundo es porque vinieron a servir. Duarte, Luperón, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, George Washington, Abraham Lincoln, todos esos grandes prohombres, Simón Bolívar, que no se puede quedar, esa gente vinieron a servirle a sus pueblos porque ellos decían que seguían a Jesucristo. Así que yo deseo que en esta Navidad lo único que sea contagioso sea la felicidad. Así es. Dale el mambo. Así que vámonos. Esa es la felicidad, esa noticia. Los trabajos de investigación que realizó el Ministerio Público de República Dominicana para elaborar el expediente denominado Operación Antipulpo y que ha sentado en el banquillo de los acusados a exfuncionarios de la pasada administración del presidente Danilo Medina fue respaldada por legisladores oficialistas que definen la operación como el inicio del fin de la impunidad. Nuestro compañero Moisés González completa esta historia. La denominada Operación Antipulpo continúa generando reacciones en todo el país. Para legisladores oficialistas, hoy hay un antes y un después en el combate a la corrupción. Esto es un proceso irreversible. Nosotros hemos prometido en campaña una justicia independiente. Creo que doña Miriam es lo bastante, y ese Ministerio Público es lo bastante independiente. Aquí inauguramos la finalización del borrón y cuenta nueva. En ese sentido, se expresó también el senador Ricardo de los Santos y el diputado José Santana Vertico, quienes sostienen que el Ministerio Público está actuando en el marco de la ley. Excelente trabajo, lo único que nosotros queremos que se sea lo más justo posible. Todo el que haya hecho su cama mala, que se acueste en ella. Y que todo lo que se haga sea basado en el derecho. Apegado totalmente a lo que son la directrices que tiene la ley del Ministerio Público y su comportamiento institucional también. Sin embargo, el senador PLDista José del Castillo Sabiñón no descarta que exista un plan para aniquilar al Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente, desde el punto de vista político, en sentido general, hay una serie de acciones destinadas a desarticular al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo pienso que lo importante es que a los que sean acusados de uno u otro partido, en cualquier momento, se le garantice el derecho de defensa. Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, las investigaciones apenas están comenzando y no quiso entrar en mayores detalles. Bueno, te la daré después porque esto acaba de empezar. Representantes de distintos sectores entienden que las actuales autoridades deben verse en el espejo de lo que le está ocurriendo hoy a exfuncionarios y allegados al Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Moisés. Esta, más que una información económica, es política. Pero yo te dije que en este programa, todo lo que tenga que ver con política, temas institucionales, temas de ayuntamientos, que de alguna manera impacten la economía y el bienestar social e institucional, aquí se van a tratar. Yo, con la decisión que tuvo ayer el juez Alejandro Vargas, siento como que inicia una nueva era, como que estamos en un verdadero cambio, como bien proyectó en la campaña el presidente Luis Abinader, en el sentido de que ya todos los dominicanos estamos convencidos de que el único escollo o el último escollo
que hay que quitar del medio para que nuestra economía empiece a crecer y para que esa economía, ese crecimiento económico, se derrame adecuadamente en todos los dominicanos, es precisamente el enfrentamiento decidido a la corrupción y la eliminación de la impunidad. Y uno como que se ha llenado de esperanza, no solamente yo, no solamente este espacio, sino prácticamente todo el mundo está imbuido de esa esperanza de que al fin se va a enfrentar la corrupción. No obstante, Eddie, tengo entendido, que para el año que viene, 2021, viene una nueva pandemia. Ajá. Que se va a llamar, Pulpo 19. Eso tiene que ver con el abogado Gino. Sugiero que huya. Ay, pero ya, mira, y fue verdad que el PLD lo contrató. Sí. Yo pensaba que tú estabas relajando, no, cuando tú me dijiste eso. Es tremendo abogado. Tremendo. Es decir que la vacuna antipulpo no va a servir de nada. Bueno, yo te digo a ti con toda honestidad. Pero mira, hablando con más seriedad, yo he escuchado a muchos tratadistas en estos días, de ayer a hoy, y de verdad que existe, Edmundo, una esperanza firme en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo primero que había que hacer para que se pueda hacer justicia en el país es precisamente una procuraduría, un ministerio público que no responda a nadie en particular. Y hoy nadie puede negar que Miriam Germán, especialmente ella, es una mujer de una sola pieza. Es una mujer que no se dobla, una mujer que hay que matarla. Entonces, ¿qué es lo importante, Edmundo? Para tú llegar al palacio, tiene que dar un paso. Para tú subir una montaña, no importa, tiene que dar un paso. Se dio el primer paso. Y estaba diciendo hoy, no me acuerdo el nombre específico de uno de los miembros de Participación Ciudadana, de que Participación Ciudadana tiene dos libros que ha publicado, uno donde hay 278 expedientes, que nunca se hizo nada, y otro con 78 expedientes. Es decir, y Miriam Germán le ha dicho que le lleven esos dos libros, es decir, que todo el que esté ahí y que no haya caducado ese expediente, lo van a jalar. Eso es lo que se quiere, señores, que la gente le tenga terror a la justicia. ¿Por qué la China, hemos dicho aquí, con 1.400.000 seres humanos? ¿Por qué en la China no hay tanta corrupción? Lo matan inmediatamente. ¿Cómo fue que los tigres asiáticos se desarrollaron? ¿Cómo fue que Singapur llegó a ser la potencia económica que hoy? Y en Singapur, señor, usted no puede ni siquiera escupir en la calle. Todo lo que está mal está prohibido. Entonces, nosotros en República Dominicana, si queremos... Y te dan lo tuyo. No importa quién sea, porque te acuerdas que creo que un hijo de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, lo encontraron con droga allá en Singapur. Y hasta el Papa llamó, lo mataron. No se puede usar droga aquí. Usted trae droga, déjela en el aeropuerto, le damos un locker, se lleva la llave, y cuando usted retorne, saque su droga y la puede usar en otro país. Pero aquí el que usa droga, lo matamos. Y así tiene que ser el mundo. Yo te digo con toda honestidad que yo creo en el imperio de la ley. Si tú le hiciste, mira, por ejemplo, antes de ayer, yo venía doblando ahí el malecón para coger la Gómez y me paró un policía y me dijo, yo le dije, ¿por qué usted me paró? Me dijo, ¿usted no sabe por qué yo lo paré? Digo, no, no sé por qué me paró. ¿Usted no sabe que usted se pasó en rojo? Yo le dije, si usted me repite que yo me pasé en rojo, le doy mi licencia. Para que ¿Usted está segura que me pasé en rojo? Me dijo, está bien, váyase, porque yo no me pasé en rojo. ¿Tú entiendes? Ahora, si me pasé en rojo, pégueme la multa. ¿Por qué? Porque es bueno tú decir, aquí no se cumple la ley de tránsito, pero cuando te agarran a ti, deme un chance. No, yo no pido chance. Yo le dije a ella, yo no me pasé en rojo. Y si usted dice que me pasé en rojo, usted es la autoridad, mire mi licencia. No, está bien, váyase. Váyase. Usted se pasó en amarillo, es verdad. Digo, bueno, porque si es en rojo, yo admito mi falta y pago lo que hay que pagar. Mira, yo estoy convencido, y todos estamos convencidos, de que no hay la mínima posibilidad, y la experiencia así lo indica, de que donde no impere la ley, no hay posibilidad de que haya justicia social ni económica, a lo que anhelamos todos. Así que, felicidades. Pero, reitero, creo que con ese abogado que vino, es difícil para el Ministerio Público enfrentar
esos casos de corrupción. Sí, porque si sugiere que huya, va a tener que agarrarlo allá en China. El industrial, presidente del CONAR, Pedro Frache, aseguró que la República Dominicana está dando todos los pasos para la reactivación y la recuperación económica y asegura que el año 2020 va a ser muy bueno. Veamos a Moisés González con la siguiente historia. A pesar de los estragos que ha causado la pandemia del coronavirus en el año 2020, la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada se mostró optimista en que para el año 2021 la economía continúe mejorando. Las expectativas nuestras son buenas, siempre positivas, siempre yo creo que está en nuestras manos hacer lo que tenemos que hacer para que el país se eche adelante, trabajar muy unidos con todos los poderes del Estado y del sector privado poner de nuestra parte para que las cosas salgan bien. El presidente del CONEP indicó que al igual que la sociedad, está esperanzado con los inicios de los trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos mucha esperanza, vemos que el presidente está llevando el proceso de manera muy, muy cautelosa, muy eficiente, dándole el espacio a todo el mundo, yo creo que esto es correcto. Y la esperanza nuestra es que, como siempre, se elijan a personas capaces, personas que puedan actuar de manera independiente y que representen lo mejor del Poder Judicial. Una misión del CONEP sostuvo una reunión con Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde Pedro Frache destacó los avances del Poder Judicial en la digitalización de los procesos. Hemos visto hoy algo que nos impresionó mucho porque debido a la pandemia también hubo que digitalizar muchos procesos, hubo que convertirlos en procesos remotos y eso ha dado en pie a un sistema que acabamos de ver que es la verdad sumamente impresionante y creo que merece la pena que se informe a todo el país. Esta visita del Consejo Nacional de la Empresa Privada al presidente de la Suprema Corte de Justicia se produce en momentos en que el recién electo presidente del Colegio de Abogados, Miguel Zurún, está pidiendo su destitución por supuestamente mantener secuestrada la justicia durante la pandemia. Molina también fue invitado por la Comisión Permanente de Justicia del Senado para explicar los problemas que se han generado con las audiencias virtuales en medio de la pandemia. Gracias, Moisés, por ese reporte. Entre enero y octubre de este año, las exportaciones de zonas francas totalizaron 4.791 millones de dólares y durante los meses de septiembre y octubre, estas fueron de 1.137 millones, esto es un 7% por encima de lo que se exportó en estos dos meses en el año 2019, informó el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó. Reveló que en los primeros 10 meses del año algunas actividades ya superaron su desempeño del pasado año. Productos eléctricos exportó 944 millones de dólares, un crecimiento de un 13% con respecto al año 2019. Dispositivos médicos exportó 905 millones, un crecimiento de 11.8%. Producto del plástico creció en 15.45%, aluminio creció 15%. Y bebidas alcohólicas un 23%. Ito Bisonó resaltó que los empleos también se han recuperado en un 95%, puesto que en el mes de septiembre se registraron 163.518 empleos. Esto significa que desde el mes de abril, que fue el de mayor recesión desde el inicio de la pandemia, un total de 43.179 empleados suspendidos han sido reintegrados a sus puestos de trabajo. Bueno, esa es una muestra fehaciente de que ha habido una recuperación económica y de que vamos por buen camino. Y en el día de ayer se puso la primera vacuna en Inglaterra a una señora de 94 años y luego a un señor de 84 años. Eso quiere decir que hemos empezado con buen pie en el sentido de que si ya se empezó la vacunación a nivel planetario, como tú dijeras tú, eso quiere decir que en poco tiempo ya habrá un control del COVID-19 y que no será un escollo para impulsar de manera agresiva en todo el mundo la economía. Así que Espérate, no te vayas de ahí. Luis Abinader compró 10 millones de vacunas. Así es. ¿Tú te vas a vacunar? Claro. Claro, hay que vacunarse. A partir de febrero empieza la vacunación. De que llegue tú vas a estar en primera fila. En primera fila. Así es.
en el marco de la celebración del primer festival de chocolate dominicano que inicia en esta semana. El Ministerio de Agricultura, junto a la Embajada de Francia, presentaron el proyecto Cacao Forex en su segunda fase. Una historia de Edwin de la Cruz. El proyecto Cacao Forest busca apoyar al sector productivo de cacao en República Dominicana con un enfoque agroecológico para impactar de manera positiva a los productores. Aquí, el embajador de Francia, Eric Fournier, explicó que es una iniciativa de las empresas del sector chocolatero de Francia que tienen alto interés en el cultivo, eficientizando la calidad del mismo. Esta es una iniciativa de las empresas francesas del chocolate, del sector del chocolate. Las empresas quieren comprender cómo está la producción del chocolate en República Dominicana y cómo pueden improvisar, mejorar la calidad del chocolate en el mercado mundial. Sandra Cassat, representante de la Agencia Francesa de Desarrollo, explicó que la AFD ha donado unos 500,000 euros para el programa y el desarrollo de investigaciones con el fin de acompañar la cadena de valor del cacao orgánico dominicano. La AFD, como entidad donante y actor de la cooperación bilateral con República Dominicana, se suma a esta iniciativa para poder articular este proyecto que acompaña el mercado, la comercialización del cacao y de la cadena de valor cacao-chocolate, para articularlo con programas nacionales desarrollados por el Ministerio de Agricultura. Mientras que el viceministro de Extensión del Ministerio de Agricultura, José Miguel Cordero, destacó que República Dominicana es el mayor exportador de cacao orgánico a nivel mundial y que este tipo de iniciativas fomenta las exportaciones del producto. Ha sido impresionante también el desarrollo del cultivo desde los años 80, que una innovación en la captura de mercados especializados como el mercado orgánico y en lo que hoy se conoce como cacao fino de aroma, donde tenemos una posición realmente privilegiada, siendo uno, si no el mayor exportador en ese segmento internacional de mercado. En la fase 1 y 2 del proyecto Forest, la inversión total ha sido de 1 billón de euros. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. En otro sentido, el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de los Mercados del País, Julián Antonio Barra, ponderó el impacto que han tenido en cuanto al abastecimiento y disminución de precios de una serie de productos de la canasta familiar, las medidas adoptadas últimamente por el Ministerio de Agricultura con miras a dar al traste con la especulación. Yo estoy asombrado cuando veo en la prensa ajo a 49 pesos la libra. Y hasta hace 7 años se decía ajo a 225 pesos. Dirigentes de otras entidades, entre ellas la Federación de Comerciantes Dominicanos y de la Asociación de Comerciantes de Santo Domingo, a través de sus presidentes Iván García y Wilson Tejeda, también han destacado las bajas considerables en los precios de varios productos de la canasta básica, lo que relacionan a las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para contrarrestar la especulación. Sin embargo, detallistas del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte niegan que los precios de los productos agrícolas hayan disminuido, como aseguran comerciantes del área mayorista. Vamos a una historia, vamos a ver la historia de Irani Javier, que conversó con algunos de esos detallistas. Pese al alivio manifestado por comerciantes mayoristas de productos de la canasta básica familiar por bajas en precios en los artículos de primera necesidad, comerciantes detallistas en el mercado niegan se hayan producido bajas. Eso no es verdad. Aquí todo ha subido, absolutamente todo. Mira, subió el aceite, subieron los, mira, estos caldos Maggi, estos subieron 1,100 pesos, subió una caja de eso, un cartoncito. Y han subido muchísimas cosas, la mayoría de los productos, el bacalao que subió, la cebolla es lo único que bajó un poquito. Pero los productos agroindustriales realmente no se ha experimentado la baja que realmente el comercio espera y necesita para poder favorecer a,
a los consumidores. Vendedores dicen que ha sido mínima la baja de precios en algunos productos y que eso mantiene lenta las ventas. Sí, han bajado varios mientras otros suben. Lo que han bajado, la cebolla, el ajo y la papa un poco, pero no tanto. Los proveedores de embutidos y carnes aseguran estar con el grito al cielo. Dicen que los precios han subido casi al doble. Por ejemplo, el ahumado que esté subiendo. Y la venta está en la chuleta, la costilla. Y la venta lo que está en el suelo. Está vendiendo. Ah, mire, el mercado vacío. Todo ha subido casi el doble. La res, el cerdo, los pollos, todo ha subido y está escaso, no se encuentran. Hasta ahora los comerciantes esperan que las medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura rindan frutos para que se puedan reflejar un aumento en las ventas. Gracias a Iriana por esa bella información. A veces uno está conversando y dice, ven acá, ¿cuál es la palabra que necesito? Le digo, ¿por qué le pasa eso? Porque usted no hace crecer su acervo cultural y ahora en términos económicos. Vámonos con el diccionario económico, Indiana Ortega. El comercio electrónico es un sistema de compra y venta de productos o servicios que se realiza exclusivamente a través del Internet. Se refiere a las transacciones entre compradores o vendedores mediante una plataforma online que gestiona los cobros y pagos de manera completamente electrónica. Es un tipo de comercio minorista en línea en el cual se lleva a cabo transacciones electrónicas o compras en líneas.